¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos por comenzar ya este acto tan especial que todos los años la Universidad de la Cuenca del Plata brinda a todos sus graduados. Este año con el 25º ya acto de colación de los egresados de las carreras de contador y de abogacía. Y qué especial que hablar también con cada uno de ellos. Esta noche, por ejemplo, tenemos aquí, ¿cómo estás, Giselle? Me decís, ¿no? ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás pasando los a previo, ¿no?, de recibir ya tu certificado? Nerviosa, nerviosa, con la mano fría. Uno piensa que, o sea, yo, por ejemplo, soy muy distendida y soy una persona que no siente nervios por nada, pero hoy estoy nerviosa. Pero son nervios, nervios buenos, nervios lindos, eso. Y los nervios que, bueno, vamos a contarle un poco a los televidentes. Giselle es egresada de la carrera de abogacía. Contanos el aporte que hizo esto a tu vida, contanos un poco, bueno, qué esperanza, qué expectativas tenés para luego de todo esto. Y la verdad es que estudiar te cambia la vida, te abre puertas. Te hace ver hasta el mundo de manera diferente, ¿viste? Porque y más allá de lo que yo aprendí como profesional, uno aprende mucho también de la vida, ¿no? Porque se cruza con diferentes historias, se cruza con diferentes personas y aparte uno conoce más de uno mismo, porque es diferente en el sentido de que en la secundaria o en la primaria por ahí es el papá el que te está diciendo estudia, 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 hace esto, hace aquello, pero en la facultad no, o sea, sos vos que dependés de vos mismo, de tu responsabilidad y principalmente de tu fuerza de voluntad y compromiso con vos mismo de conseguir tu título y de salir adelante porque eso es lo que querés, o sea, es algo tuyo para vos, que si bien la ayuda de mi familia fue importantísima, fue primordial, sin ellos yo definitivamente no lo habría logrado, pero me conocí mucho a mí misma, sobre todo lo que soy capaz de hacer y hasta dónde soy capaz de llegar para conseguir lo que quiero, ¿no? De noches sin dormir, reuniones familiares perdidas, o sea, uno conoce el sacrificio que está dispuesto a hacer para lograr lo que uno quiere, ¿no? Exactamente. Giselle, te felicitamos y bueno, queremos que también para aquellos que todavía están allí, viste que por ahí, ¿será que estudio, no estudio, me meto, no, en la universidad, qué hago? Son muchos años, no son muchos años. ¿Qué le decimos? ¿Qué mensaje le dejamos para jóvenes y no tan jóvenes? Hay que estudiar, hay que estudiar. Y para los no tan jóvenes, nunca es tarde, nunca es tarde. Tuve compañeros que, bueno, yo tengo, me egresé con 23 años, tuve compañeros adultos, ¿no? Mucho más grandes que yo, incluso con otras profesiones, pero nunca es tarde para estudiar. Y como dije al principio, estudiar te cambia la vida y te abre mil puertas. Así que ese es mi consejo para las personas que no están tan convencidas o que todavía lo están dudando. Anímense, estudien. Y los años pasan volando. Parece que fue ayer que empecé la facultad y hoy estoy en mi acto de colación. Muchísimas gracias y felicitaciones, Giselle. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Bueno, y seguimos nosotros aquí, este es el 25º ya aniversario, tenemos más egresados aún, tenemos a ver Aquiles también, otro de los egresados de la carrera de abogacía que también está compartiendo con nosotros esta noche y que esta noche para él tiene mucho significado seguramente. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el público que nos ve. La verdad que sí, es un título muy importante, es una etapa que culminó esta de estudiar y una nueva y gran desafío que tenemos con este título, con esta carrera tan linda que tenemos en la ciudad de Paso de los Libres. La verdad es que a partir de hoy comienza una nueva etapa en cada uno de nosotros que nos recibimos, tanto como del lado de contadores como de abogacía. Así que estamos muy, muy entusiasmados y muy contentos por todo esto. Aquiles, vos tenés algo especial, no solo por lo de cantor, porque Aquiles también es cantor, pero también hay algo especial, el lugar de trabajo. ¿Podés contarles a los televidentes? Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte el año pasado, acá en Paso de los Libres, se creó la Defensoría Oficial, la Defensoría del Tribunal Oral Penal en Paso de los Libres, y soy parte del equipo de la Defensoría, así que sí, la verdad muy, muy feliz de poder ya, antes de recibirme, poder estar trabajando ahí, incluso con un profesor muy conocido de la facultad que nos da todo su apoyo. Vamos a decir el nombre, ¿qué profesor? El doctor Francisco Pessoa.
con él estamos. ¿Qué recuerdos vas a llevar de él, no? ¿Y qué anécdotas segura? No te voy a preguntar por las dudas. No, recuerdos en lo positivo, lo que lo caracteriza a él en la facultad, ¿no? Lo que es el juicio. Tenemos un juicio que se lleva a cabo año a año en la facultad, en el cual un juicio por jurado, muy... Simulacro. Un simulacro de juicio por jurado, un caso real, conseguimos víctimas, a veces actuados, tratamos de, en lo posible, traer médicos, traer todo tipo de personas que tengan, sí, profesionales. Muy bien, sí, la verdad. O sea que tratan de practicar desde lo real, ¿no es cierto? Tratamos de practicar, sí, desde lo real, cosa de que, y la verdad que es increíble los nervios que transmite ese momento. Uno que quizás piensa que no, pero estar ahí en ese juicio, en ese simulacro, te hace, antes de estar recibido, te hace ver muchas cosas que uno quizás no se imagina. Pero... ¿A quién vas a regalar esta noche, Aquiles? Esta noche voy a regalar a mis padres, primeramente, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a todos mis parientes. A mis amigos de estudio, amigos también de la vida, y bueno, y a toda la facultad por abrirnos las puertas de la manera que nos recibieron, y también año tras año la atención que nos dieron en todo sentido siempre fue excelente, no hay queja alguna, la verdad que es todo muy positivo, la verdad que nada más que decir. Vamos a llorar. Bueno, gracias, Aquiles. Vamos a seguir compartiendo con otros de los egresados también de la Universidad de la Cuenca. Gracias, Aquiles, de la Cuenca del Plata. Pero vamos a tratar ahora, a ver, vengan acá, esto es en vivo. Así que vengan, tenemos otros egresados que de otras carreras también, porque dijimos que esta es la noche no solo de los egresados de abogacía, sino también de contadora. A ver, vení acá, a ver, vamos a sentarnos todos juntos, ahí. Así, ahora sí. ¿Con quién tengo el gusto en este momento? Bueno, yo me llamo Yanina Rodríguez. ¿Egresada de? De la carrera de contador. Bien, ahora estamos con los egresados de contador. Usted también, ¿no? Sí, mi nombre es Fabricio González y soy egresado de contador público. Ahora cuéntenme un poco cómo fue todo esto, la decisión de estudiar. ¿Están felices hoy? Esto sabemos que no culmina acá, pero que bueno, por lo menos la gran etapa, la más importante, y que todavía hay que seguir estudiando, ¿no? Sí, sí, dicen que los contadores somos los eternos estudiantes. Bueno, todos los que ejercemos profesiones, así que por mi parte estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con el logro este, muy satisfecha con la universidad. Ahora ya me encuentro trabajando. Sí, me fui de la ciudad, o sea, estoy viviendo en la capital y estoy trabajando en un estudio, pero la verdad que siento que todo lo que aprendí me sirvió de mucho para aplicarlo cuando empecé a trabajar. Así que estoy muy, muy contenta. ¿Fabricio? Sí, la verdad que la experiencia de pasar por la universidad es muy buena porque uno empieza con una expectativa de cómo es... Tiene una expectativa alta y te vas dando cuenta que a medida de los años te encontrás con una realidad, con que tenés que sentarte a estudiar, con que te vas conociendo a vos mismo. La verdad que el lema que dice tu vida cambia es literal esa frase, porque uno no terminó como empezó. Uno empezó de una forma y hoy la verdad que uno se siente distinto, se siente más seguro. Uno inició con muchas inseguridades, no sabía lo que se iba a encontrar. Y la verdad que uno hoy está un poco más seguro, con el pecho más inflado. Y sí, la verdad que sí, es muy buena la experiencia, muy buena. Y contanos ahora expectativas. Nos contabas que, bueno, estás trabajando, gracias a Dios, ya en un estudio contable, en la capital de Corrientes, ¿no? ¿No? ¿O dónde? Federal. En Capital Federal, qué bueno. Bueno, contanos un poco, ¿qué esperás ahora? ¿Qué querés ahora? Y ahora lo que quiero es tener mi propio estudio. Lo que estoy haciendo es obtener mucha experiencia. Tuve la suerte de encontrar estoy en un estudio también y se aprende de todo un poco, de todo tipo de clientes y bueno, el día de mañana quiero tener mi propio estudio y ejercer la profesión, o sea, la idea en forma independiente. Independizarse quiere la chica. Bueno, ¿y vos, Fabricio? Sí, yo todavía estoy aprendiendo, todavía, yo sigo acá en Paso de los Libres y ahora estoy tomando monotributos, estoy recién aprendiendo, pero todavía no conseguí trabajo. Pero estoy en busca de eso. Y con mucha expectativa de encontrar trabajo, la verdad que pasar por esto te genera esa seguridad de decir voy por todo. No importa, si tengo que hacer un monotributo, si tengo que ir a un
conseguir un trabajo, la verdad que uno la pelea y siempre adelante. Fabricio, me decías por ahora acá, ¿quiere decir que no sos de Paso de los Libres? No, yo vengo de un pueblo que queda a 40 kilómetros de Paso de los Libres, que se llama Bonplan, y la verdad que por recursos, por comodidad, por estar cerca de mi familia, me tuve que quedar acá en Paso de los Libres a estudiar, y me recibí el 30 de julio, hace poquito, y bueno, todavía estoy acá viendo, entregando currículum, una experiencia media incómoda, media rara, porque uno no... Se encuentra con un montón de cosas que no sabe qué hacer, pero siempre adelante. Esa es. Esa es la frase, ¿no? Siempre adelante. Bueno, chicos, los felicito y me gustaría que digan a quién van a regalar esta noche todo esto que se va a vivir. Yo le voy a regalar esta noche en primer lugar a mi familia, que siempre estuvo conmigo desde el primer momento, desde que empecé, que fueron los que me alentaron a empezar la carrera y durante la carrera el apoyo de ellos en los tiempos, en, bueno, te va mal, bueno, no pasa nada, ya vas a poder. En primer lugar a ellos, a mis amigos de la vida y también a todo lo que es el mundo Cuenca, que siempre nos dieron apoyo cuando lo necesitábamos. Así que mi noche va para todos. Sí, la verdad que la familia es fundamental porque... En este proceso uno tiene momentos donde quiere dejar todo, donde parece que es difícil y te encontrás con que una madre te está apoyando, con que quiere dejar todo y viene, dale, adelante, seguí, ¿qué necesitas? Te vamos a estar ayudando, apoyo económico obviamente y también emocional porque yo me vine a vivir acá solo y por ahí mi mamá iba, venía. Y la verdad que la contención de la familia es lo primordial. Los profesores también, la verdad que llega un punto donde yo no conozco a nadie, los profesores no los conocía. Y hoy terminás con que son gente profesional, pero también amigos, donde necesitaba un consejo y siempre estuvieron ahí para aconsejarnos. La verdad que en ese sentido uno nunca se sintió solo. Y a los compañeros también, que siempre... sea lo que sea, convivíamos más con ellos que con la familia. Estábamos todo el tiempo juntos y la verdad que se creó una relación, quieran o no, se creó una relación de 5 años juntos, todos los días. Y la verdad que, bueno, eso. Muchas gracias, chicos. Y bueno, nosotros seguimos porque esto todavía recién está iniciando, ¿no? Dentro de un ratito nada más va a comenzar este acto de colación, el 25º en este 2018 de los egresados, tanto de la carrera de abogacía como de la carrera de contadores. Bueno, en esta noche también, donde van a haber egresados de la carrera de contador y de la carrera de abogacía, también en este acto se reciben visitas muy importantes. Tenemos el honor de presentarles también a toda la gente de Paso de los Libres, porque no todos seguramente la deben conocer, a la cónsul de Uruguayana, que está en Uruguayana, pero es argentina. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a presentar su nombre completo. Hola, buenas noches. Agostina Salvallo, un placer. Agostina, sos muy joven. No tanto. Sí, bueno, fue la verdad que en toda mi carrera periodística siempre he entrevistado cónsules hombres. Esta es la primera vez que me toca una mujer. ¿Cómo? O sea, la mujer también ocupa este papel. Sí, por supuesto, el servicio exterior cada vez está dejando ingresar más mujeres. En ese sentido hay una política proactiva para que mayor número de mujeres integren el servicio exterior y cumplan estos cargos. Agostina, ¿de dónde vienes? De Buenos Aires. Bueno, contanos un poco, sabemos que no hace mucho tiempo que estás aquí en Uruguayana, precisamente representando, por supuesto, a la Argentina. Sí, bueno, en este caso yo estoy de reemplazo del cónsul Alejandro Mazzucco, que supongo que sí lo conocen, y bueno, ya llevo más o menos 3 semanas. ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativas tenés? ¿Venís con otras ideas de continuar lo bueno que hizo? ¿Tenés otras innovaciones? Siempre nuestra misión es la misma, que es la de aportar todo lo necesario para el conciudadano argentino y de tratar de tender los mayores lazos posibles entre Brasil y Argentina en este caso. Agostina, ¿con toda tu familia estás o no? No, estoy yo, pues es un reemplazo, así que vine yo. Bueno, y contanos un poco esta noche, cómo fue, de la invitación.
Bueno, fueron a invitar al cónsul, estaba yo, y para nosotros siempre es un honor poder venir a ver a los alumnos que se reciben, porque es un momento que es la culminación de mucho esfuerzo y toda una experiencia que conlleva obtener el título, más todas las expectativas profesionales que se generan a partir de acá. Así que, además de felicitarlos, desearles la mejor de las suertes. Y por qué no, quizás tenemos algún profesional que después integre el servicio exterior también. Bueno, Agustina, la verdad que te damos la bienvenida. Sabemos que no va a ser la primera vez, porque te cuento que siempre el consulado argentino en Uruguayana ha trabajado muy en conjunto con esta Universidad de la Cuenca del Plata, aquí de la sede Paso Los Libres. Por supuesto, corresponde, y para nosotros es un placer. Muchas gracias. Gracias. Leonardo Ezequiel, Altamirano Víctor Pizerno, Valerán, Ana Paula, Capomita, Marta Elena, Cerrudo Antonella, Karen, Salud Natalia Carolina, Oliver Daniela Naim, Clemen Meri, Miranda, Nadia Soledad, López, Gisela, Paola, Martínez, Angelina Lí, Navarro del Prati, Giovanna Malén, Aguán Vargas. Diez años en la institución, Manuela. Se procederá a distinguir al graduado que con su esfuerzo ha logrado destacarse entre sus pares. Y ahora sí, vamos a distinguir al graduado que con su esfuerzo ha logrado destacarse entre sus pares. Llamamos al escenario a la abogada POS Elga Viviana. Con un promedio final de 8.96, recibe el primer promedio de la promoción y de su carrera. Así que fuerte el aplauso. Muy bien, y luego de las fotos, vamos a saludar también con un fuerte aplauso a las autoridades que ya van a tomar sus lugares también. Van a ser la única vez que van a estar en el escenario. Esto demuestra el reconocimiento con el que cuenta la Universidad de la Cuenca del Plata a nivel nacional e internacional. Y además, hace sentir muy orgulloso a todo el personal de gestión, a los docentes y administrativos. Se destaca además que estos reconocimientos redundan en el prestigio de los títulos que hoy reciben los graduados, quienes poseerán un título de la universidad reconocida por el alto nivel educativo por la cual diariamente se trabaja. Y los premios son... No soy yo el que lo recibe, sino que en realidad son todas las personas que trabajan en la cuenca. Yo creo que es un poderoso impulso para el desarrollo de alumnos, profesores e investigadores que no solo vayan por América Latina, sino también estén trabajando en Europa como ya lo hacen en los Estados Unidos. Universidad de la Cuenca del Plata, 25º aniversario. Estudiar cambia tu vida. A la graduada de la carrera de abogacía, Capovila, Mayra Elena. Buenas noches a las autoridades presentes, profesores, colegas, familiares, público en general.
En primer lugar, siento un gran honor, respeto y agradecimiento por el hecho de que me hayan confiado esta oportunidad de ser portavoz de mis compañeras y compañeros para poner en palabras lo que significa esta noche, que sin dudas es una de las más importantes de nuestras vidas. Todavía recuerdo el primer día que llegué a la facultad, allá por febrero del año 2013. Cuando entré al aula por primera vez, me senté en el banco y, siendo sincera, recuerdo que lo que primero pensé fue: ¿y ahora? ¿Qué hago acá? Hoy miro hacia atrás y parece imposible creer que haya transcurrido más de 6 años desde aquel momento. Caigo en la cuenta de lo efímeros que somos, de lo rápido que pasa el tiempo y de lo fácil que olvidamos celebrar el día a día, de disfrutar nuestros pequeños logros. Quiero agradecer a la Universidad de la Cuenca del Plata, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y especialmente a los profesores de esta casa de estudios, aquellos que supieron transmitirnos no solamente los conocimientos propios de las carreras que hemos elegido, sino que fueron más allá y nos dejaron enseñanzas de todo tipo, a los que nos inculcaron el respeto, el entusiasmo y las ganas de ser profesionales de bien, aquellos que siempre dieron un poco más de su tiempo para contarnos sus experiencias, para brindarnos una mano amiga y hacernos ver el futuro un poco más claro. Gracias. Por otro lado, me siento bajo la responsabilidad de decir que en la Argentina que vivimos, lamentablemente la educación ha dejado de ser un derecho del cual debemos gozar todos, para pasar a ser un privilegio que solo podemos afrontar unos pocos. Cuando pienso en la cantidad de personas que luchan día a día por poder estudiar, especialmente menores de edad y mujeres en gran parte del mundo, me siento doblemente agradecida y honrada de estar viviendo este momento. Por ello, quiero agradecer a nuestras familias, a nuestros amigos, amigas y a todas las personas que de alguna forma u otra nos han ayudado y nos han brindado el apoyo necesario a lo largo de todos estos años, para que hoy podamos estar aquí, recibiendo nuestro título universitario. Hoy, finalmente, luego de imaginarnos por mucho, mucho tiempo este momento, podemos decir que hemos cumplido un sueño, que cerramos un ciclo, que lo logramos. Y así como se termina una etapa, empieza otra. Pasamos al siguiente nivel. Ahora nos vemos obligados a emprender un nuevo andar, a decidir por dónde continuar para poder ser quienes realmente queremos ser, ejercer nuestras profesiones y seguir cumpliendo objetivos. Quiero dirigirme exclusivamente a los nuevos profesionales, mis compañeras y compañeros, a quienes hoy llamo colegas, y felicitarlos por este gran logro. Muchas veces hemos pasado más tiempo juntos que con nuestras propias familias, largas madrugadas estudiando y días enteros sentados haciendo apuntes. A lo largo de estos años disfrutamos de momentos inolvidables, como los nervios del primer parcial, las emociones del primer aprobado, la locura de la primera mesa de examen y el alivio y la felicidad al salir bien, como también la tristeza, la desesperación y la ansiedad al salir mal. Las interminables conversaciones especulando qué temas entrarían en el parcial, las excusas, las salidas, las discusiones, las charlas, esas largas tardes esperando nuestro turno para pasar a rendir, el llanto en el baño, el repasar constante, estudiar en el recreo, en el auto, estudiar 2 semanas antes o a veces 2 horas antes. Y por supuesto, ¿cómo olvidar nuestras ojeras marcadas? El sentir el peso del mundo sobre nuestros hombros, la colección de resaltadores gastados y la frase de una gran compañera que casi como mantra algunos solíamos repetir para seguir adelante: mente positiva, resultado exitoso. Aquellos con los que hoy compartimos una amistad, a los que solo conocemos de pasillo, a cada uno de ustedes simplemente les digo gracias por haber sido parte de esta hermosa experiencia. Indudablemente hemos atravesado momentos difíciles también y podemos decir que el esfuerzo, el sacrificio y las horas invertidas en nuestras carreras han valido la pena. Y la vida misma parece ser una carrera, ¿no? Están quienes nunca paran, los que simplemente caminan y los que corremos y corremos para llegar a una meta a la cual muchas veces vemos como muy lejana. Y una vez que la alcanzamos, sentimos que debemos empezar a correr otra vez, enfrentar un nuevo andar, un nuevo camino, uno distinto. Pero si hay algo que debemos recordar,
es que no competimos contra la persona que está al lado, sino contra nosotros mismos. Si bien esta es una noche colmada de emociones y mil razones para festejar, también la tarea de reflexionar se hace presente. Estamos recibiendo el título de abogados, otros de contadores y de abogados, pero no debemos olvidar que somos mucho más que eso. Tenemos un compromiso, no solamente con los conocimientos adquiridos, sino también como personas, que tienen las herramientas y la capacidad para crecer, aprender, cambiar y ser mejores. Y sí, es verdad que el futuro depende de nosotros, pero el presente aún más. Muchas gracias. Se lo dedica Mariela. Thank you.
familiares, público presente, autoridades de la cuenca, profesores, señoras y señores. Es para mí un gusto enorme poder estar presente para dirigir algunas palabras, ya que físicamente no puedo llegarme hasta allá en este día tan importante y en este acto tan importante que nuestros alumnos, ya en media hora más, colegas, van a realizar. Justo se da su egreso, tal vez el acto más importante en la vida profesional de ustedes, porque es el primero que les va a facilitar la identidad profesional, se da en este año en los 25 aniversarios de la Cuenca del Plata. 25 años de plenitud, de crecimiento, de dificultades, por supuesto, pero que bueno, hemos acumulado la suficiente experiencia para poder seguir avanzando. Quisiera decirle tres cosas, primeramente dirigida a los egresados, ustedes que están sentados ahí, dado de que este acto es para ustedes. ¿Qué tipo de profesionales es lo que suponemos vamos a necesitar para el siglo XXI? Que son ustedes. La primera distinción que tiene que tener un profesional: amplitud de mira. No pueden quedarse en los 20 centímetros cuadrados de su quehacer profesional, de lo que aprendieron técnicamente en la escuela y en la universidad. Eso les va a servir y mucho. Por lo tanto, tienen que tener una actitud abierta, una mentalidad abierta para seguir aprendiendo nuevas cosas. O sea, y ahora sí, llegó el gran momento esperado, Llegó el gran momento esperado. Y que van a venir acompañados de su familia también. Vamos a presentar de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En primer lugar, Acevedo Gassis, Ludmila Alicia Antonella. Fuerte el aplauso, bien acompañado de Mónica, su mamá y su papá Néstor. El momento tan esperado de esta noche. Recibiendo su título, qué momento, ¿no? Exactamente, de la mano del coordinador de la carrera de abogacía, el doctor Guillermo Saldaña, y por supuesto, saludados por todas las autoridades. Exactamente, y las fotos, un fuerte aplauso para eso. Seguimos entonces, ¿y ahora? Que va la foto, Marce, ahora va sí. Va la foto. Al egresado Acuña Aquiles Leonardo Ezequiel, acompañado por su mamá Roxana y su hermana Natalia. Fuerte el aplauso. Aquiles Leonardo Ezequiel. Graduado de la carrera. Graduado de la música también. Gran músico. Completo. Sí, adelante. Queda retratado para la historia. Fuerte el aplauso. Muy bien. Un momento que por muchos años se ha esperado. Es el momento de cada una de las familias y cada uno de los que recibe el título. Así que es un momento que tenemos que esperar, que tenemos que disfrutarlo todos también. Es un gran esfuerzo. Así es, y Víctor recibe su certificado de la mano de la coordinadora de la carrera del coordinador Natalia Ramírez. Fuerte el aplauso para toda la familia.
Qué emoción, ¿eh? Y ahora sí, preparados para retratar el momento. Le damos el momento que tiene que tener. Recibe de la mano del señor delegado Juan Carlos Silverstein. Como dijo cuando se dirigió a todos ustedes con la palabra, ¿no? ¿Y ahora qué? Cuando recién se sentó. Y ahora, este es el ahora. Este es el momento tan esperado, ¿eh? La emoción de la familia y también, por supuesto, de aquellos que hacen a la institución, porque han logrado el objetivo también, por supuesto. Muchas gracias, Mayra, su familia Catalina. Estamos contentos, satisfechos, de haber logrado el anhelo de poder recibir el título. Momento tan particular. Ahí está la foto y el aplauso de todos nosotros. Fuerte para ellos. Muchachos, vamos a tener que aumentar el cupo. 50 y 50 no va a dar, vamos a tener que dar más. Es el momento tan esperado, tan esperado, tan esperado por todos, por la familia, por quien se recibe, por las mismas autoridades de la universidad, por todos. Fuerte el aplauso. Los tres acompañados. Es el símbolo del esfuerzo, durante toda una parte de la vida para llegar a este momento. Y comúnmente quien hoy recibe el título se adelanta, se adelanta porque ya empieza a volar solo. Fuerte el aplauso.
se siente la energía acá arriba del escenario. Seguimos, fuerte el aplauso. En la culminación. Te cuento que su mamá también estudia en esta casa de estudios. Así que doble, fuerte el aplauso. Doble, doble aplauso, entonces. Porque dentro de unos años va a ser al revés. Dentro de muy poco, ahí está. Mirá lo que se da. Qué lindo momento. Muy bien, la foto entonces y el aplauso para acompañar ese momento. El saludo de las autoridades, la entrega del diploma. En algún momento, seguramente durante todo este proceso, deben haber pensado, deben haber cómo será, cuál será el día. Bueno, ese día llegó, ese día ya está. Fuerte el aplauso para eso. Ignacio, su esposo. Claro que sí. Son proyectos que se van cumpliendo y a veces las etapas se juntan, pero son igual. Emocionantes, por supuesto, más. Nuevamente, tres generaciones de una misma familia para recibir el resultado a un esfuerzo. La emoción del momento, las fotos y el aplauso, por supuesto. Roberto Romero. Ese momento tan esperado, ¿no? Qué lindo. Y es la última de las graduadas de la carrera de abogacía. Exactamente. Con esto completamos entonces una parte. Una parte de toda esta emoción. Y quisimos darle a cada familia su momento, ¿no? Porque es muy, muy especial, muy especial. Y esa energía que estaba ahí abajo la se está sintiendo aquí en el escenario. Aplauso. Las señoras, niñas, jóvenes, abogadas, los jóvenes contadores. Ahí está, qué tarea en este tiempo, ¿no? La de las finanzas. Las fotos de la familia, las autoridades, quien está recibiendo, por supuesto, Federico. Suben al escenario a recibir. Qué emoción, por favor. Se hace difícil, Te digo que ver esas caritas y la de los papás también, Bueno, dentro de unos años también vamos a ver la tuya. Exactamente. Ya lo comprometí. Ah, sí. No sé si esperemos que sí. Muy pronto. Bueno. ¡Lo aplaudimos! Por supuesto. Thank you.
y el vínculo, ¿no?, entre el profesor, entre el directivo, es parte importante, una parte importante de la vida, ese vínculo que se crea. Y en todos los casos el agradecimiento, ¿eh?, el agradecimiento por lo acontecido. Y ahora sí. Es la última egresada de la noche. Así que le damos un aplauso. Las fotos de este momento tan particular. De ellos es toda esta fuerza. Y a continuación, la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, licenciada Noelia Zacarías, tomará el juramento a los egresados. Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar vuestras profesiones en pos de los principios éticos, tanto personales como sociales y profesionales, propios de un ciudadano que aspira al bien común, al desarrollo de la nación y al fortalecimiento del sistema democrático? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria y vuestro honor os lo demanden. No termine acá, que se haga más largo, es un esfuerzo muy grande. No escatimemos. Es muy poco lo que le podemos dar en este momento. Es un caluroso aplauso para todos ellos. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Pero sigue. Exactamente, esto sigue, para ellos sigue. Para nosotros llegamos hasta aquí, pero para ellos recién empieza. Bueno, y esta noche que es tan especial para los egresados de la Universidad de la Cuenca del Plata, egresados de contador, de abogacía, también por supuesto tenemos que escuchar al delegado de esta casa de estudio, a quien pasó los libres de la sede. Hemos escuchado a las demás autoridades y bueno, qué mejor que cerrar con usted esta noche tan especial para los egresados. Bueno, muy, muy contento en primer lugar, porque la 12ª edición de profesionales, son casi 320 profesionales que a lo largo de todos estos años, desde el año 2003 a la fecha, que la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Paso de los Libres, ha permitido para que familias libreñas principalmente, aunque no excluyentemente, bueno, puedan contar en su seno con nuevos profesionales. Y muy, muy feliz, es una noche de fiesta, porque qué lindo que es cuando uno construye sueños, se imagina metas y las puede alcanzar. Eso siempre es un mensaje de esperanza, eso motiva, eso alienta y eso multiplica la actitud de todos de seguir siempre luchando por nuestros sueños, por alcanzar las metas que siempre nos ideamos y que construimos a diario. Así que ha sido una noche muy, pero muy linda y la estamos viviendo intensamente. Intensamente también lo vive usted día a día, desde aquel inicio, como usted dijo, del 2003 hasta hoy.
Han habido muchos cambios. ¿Cómo los nota hoy? ¿Cómo se siente hoy después de tantos años de haber traído esta sede aquí en Paso de los Libres usted? Bueno, por un lado yo estoy feliz de que este proyecto esté consolidado hoy. Esta Universidad de la Cuenca del Plata es una opción válida para muchas familias libres. Y el segundo mensaje es que siempre nosotros hemos dicho que nuestra universidad no compite, sino que complementa la oferta educativa de nuestra comunidad. Haber tenido la posibilidad de que hoy nos acompañara la señora rectora del Instituto de Formación Docente, la contadora Picarqui, a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Y me ayuda a empujar ese sueño de transformar a Libre en una comunidad universitaria muy importante para el NEA. Tal vez este sea mi último año al frente de la sede de la Universidad de la Cuenca del Plata por distintos motivos, pero hay un equipo, hay un grupo de personas que estoy seguro va a seguir velando por expandir la oferta educativa de grado y de posgrado, y fundamentalmente de entrelazar vínculos con las otras ofertas educativas para poder hacer una gran comunidad universitaria en nuestra ciudad de Paso de los Libres. Me quedo con todas sus palabras, menos de que este va a ser su último año, porque sabemos que forma parte también de su vida, delegado. Sí, es verdad, pero a veces hay otras prioridades y hay que saber también dar un paso al costado. Y uno lo debe hacer cuando tiene conciencia de que conformó un equipo y de que no importan los nombres, importa el espíritu y la filosofía que inspire a ese grupo. Yo me puedo retirar tranquilo porque hay un grupo de personas que va a enarbolar la bandera de la Universidad de la Cuenca del Plata a su más exponencial sitial. Seguramente, y mucha gente y la ciudadanía de Paso de los Libres se lo agradece. Así que felicitaciones, delegado, y muchas gracias. No, muchas gracias a usted por acompañar siempre, y un saludo a la comunidad de Paso de los Libres, y felicitaciones también a esta comunidad, porque hay 320 hijos de esta comunidad que están siendo exitosos en el ejercicio de la profesión, y yo les puedo asegurar que tienen un enorme corazón libreño. Y noche especial no solo la vivieron los egresados de esta casa de estudio, tanto contadores como abogados, sino también los profesores, porque acá también ellos son parte de la familia, y qué parte tan importante en esta universidad. Se ríe él. Esta noche estamos con el doctor Lisandro Pablo Vera, sí, un flamante profesor que tiene la universidad, y no lo digo solo yo, sino también boca de los alumnos, profesor de varias materias en esta casa de estudio, que hoy recibió, bueno, él nos va a contar este importante reconocimiento. Sí, buenas noches, Mariela. La verdad, una noche muy hermosa, emotiva. Me agasajaron con un reconocimiento en los 10 años de trayectoria como profesor en esta alta casa de estudio, que desde un principio, estos 10 años, parece que fue ayer cuando empecé a dar mi primera clase, pero siempre trabajando con el corazón, poniendo el mayor esmero a mi alcance para poder transmitir todo el conocimiento que uno ya tenía, pasarlo a los chicos, pero en la forma que cause verdaderamente efecto, impacto, y que pueda ser absorbido por ellos. Y como bien vos decís, doy distintas materias, doy una materia de inicio, los veo bien cuando recién empiezan, después los veo a mitad de carrera y después casi al final, con distintas materias que voy dando, y es notable cómo los chicos van evolucionando, son otras personas, otra confianza, otra estampa. Por eso el estudiar engrandece al ser humano, y por eso hay que seguir apoyando estas situaciones como la Fundación Jean Piaget, que apuesta a nuestra juventud a que no bajen los brazos y que pongan el pecho a la vida en querer ser alguien mejor, de progresar en la vida. Una de las cosas que yo le digo a los chicos cuando están en el cursillo de ingreso, en que desde el jardín hasta la secundaria son tus papás que te traen a la escuela. Si llueve no te da ganas de ir, busca excusa para no ir, pero cuando llegás a la facultad se supone que es la carrera que vos elegiste. Se supone que vos elegiste esto para que rija de ahora en adelante tu vida, como decían en los discursos iniciales.
Y eso es lo que uno trata de brindarle a los chicos durante la enseñanza. Y desde ya agradezco a la Cuenca por este reconocimiento y por el apoyo incondicional que siempre me brindan en todas las cosas que uno hace dentro de la Cuenca, que lo hacemos con el corazón, dejando todo día a día para que esta alta casa de estudios siga creciendo y siga brindando altos profesionales en nuestra sociedad. ¿Viste? Muchas gracias. Y para culminar, doctor, ¿qué le parece? ¿A quién va regalado este reconocimiento? Y este reconocimiento son 10 años y a mi familia, porque justamente cumplí 10 años de matrimonio. Y justo, mire. Son 10 años de carrera en la universidad y la familia siempre es el soporte para todo. Hoy la sociedad pide a gritos la estructura de la familia como base del sostén para una sociedad que pueda crecer y progresar. Entonces hoy agradezco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que entienden cuando uno no está, y obviamente a todos los familiares, a mis padres y a todos mis familiares y hermanos que me circundan, que sin el apoyo de ellos uno no puede llevar adelante este compromiso, digamos, de alto interés, que es transmitir conocimiento. El transmitir el conocimiento es una cosa tan importante, tan satisfactoria. Cuando estoy adelante del aula, es como que me olvido de todo y me dedico solo a enseñar y buscar que los chicos aprendan de una manera eficiente, digamos. Así que este reconocimiento va para mi familia. Muchísimas gracias y felicitación. Bueno, gracias a vos. Y bueno, vamos a escuchar qué mejor que las palabras de la licenciada y decana Noelia Zacarías, de esta casa de estudios. Muy buenas noches, bienvenida nuevamente a Paso Los Libres, siempre presente en la universidad usted. Muchísimas gracias, muy amable. Siempre es muy grato participar de este tipo de eventos, sobre todo donde hay una culminación, un cierre, como es un acto de colación. Realmente para nosotros es un privilegio poder ver a los alumnos cuando ingresan y encontrarlos luego de 4 o 5 años, haber transitado todo un recorrido de formación académica en la universidad y poder compartir también este momento con ellos. Es muy grato ver cómo han cambiado, cómo han ido incorporando nuevas herramientas para ser profesionales exitosos. Realmente les auguramos muchos éxitos. Este nuevo mercado laboral se plantea con nuevas expectativas, nuevas exigencias, nuevas demandas de competencias, y creemos y estamos, digamos, confiados en que hemos logrado durante todo este tiempo, gracias a los profesores que nos acompañan en la universidad, al equipo directivo y a todo el personal académico que forma parte de la institución, hemos logrado formar en ellos las competencias que van a necesitar para este nuevo mercado laboral. Les auguramos éxitos y esperamos que siempre vean en la Cuenca del Plata una casa donde volver para continuar sus estudios de posgrado, donde volver para ser adscriptos, donde volver para encontrar otro espacio donde seguir desarrollándose. Éxito en lo que inicien, en lo que emprendan o en lo que ya estén haciendo. Para nosotros son un orgullo como profesionales y un orgullo dentro del espacio en el que se desempeñan. Gracias por haber confiado a las familias y a ustedes por estar acompañándonos en este nuevo momento nuevamente. Muchas gracias. Licenciada, eso dibuja lo vivido en esta noche. ¿Qué le pareció todo lo que se vio? Fue excelente ver el acompañamiento de las familias, las nuevas familias que han construido en este tiempo luego de haberse formado en la institución, las parejas que han salido de la misma universidad, por supuesto, ver hijos, ver gente que está embarazada, pero hoy ya con el título. La verdad que es muy grato y llena el alma, satisface y da cuenta de que nuestra tarea no cae en saco roto, por el contrario, nosotros vemos los frutos y vemos el esfuerzo que día a día se hace a nivel de comunidad académica para llegar a este resultado, que ellos lleguen con su título y logren graduarse y ser profesionales, profesionales de bien como el mundo hoy necesita, profesionales líderes capaces de desarrollar y de generar cambios en el ámbito donde se encuentren. Ese es el desafío para nosotros en la universidad, formar líderes acorde a las nuevas necesidades de este entorno y de este nuevo mundo, ¿no? De este nuevo régimen que se está planteando.
Licenciada, muchísimas gracias, excelente, muy lindo lo que ha dicho y seguramente mucha gente del otro lado mañana va a estar en la universidad porque estudiar cambia tu vida. Sin duda, y en la universidad esto nosotros nos damos cuenta diariamente y nuestro objetivo es ese, lograr que ellos cambien su vida y que ellos cambien nuestra vida futuro, nuestra comunidad, nuestro entorno, mediato, inmediato, lo local, lo internacional, porque esas son nuestras aspiraciones, que el impacto sea algo más global y más mundial, por supuesto. Gracias. Estás hermosa, decía yo, estás hermosa. Y esta noche están todos bellos, como siempre, pero más bellos aún, ¿no? Estoy nada más y nada menos que con la hija de Rubén Roberto Romero. Así. No llores, Daniela, que se te va a correr la pintura. Bueno, Danielita, ¿cómo estás? Bueno, yo muy feliz por verte acá. Pero bueno, vos sos la que tenés que hablar. Mariela, mi amiga de tantos años, colega ahora. Muy feliz, emocionada. La verdad que estoy así, tenía muchos nervios durante todo el día. Estuve pendiente de todo y con muchos nervios, pero muy feliz porque llegamos a la meta, ¿no? De una forma especial. Daniela llegó de una forma especial y acá va lo que nos va a contar, ¿no? Porque ha pasado de todo, me refiero a la familia. Entonces, me gustaría, Daniela, que dejes ese mensaje que se puede, ¿no? Se puede cuando vienen los niños. A ver, contanos un poco cómo fue tu vida, digamos, de estudio. Yo empecé la carrera en el año 2006 y, bueno, hice bastante bien los primeros años. Iba bastante al día y después por circunstancias de la vida o por alguna materia que por ahí me trabó, hizo que me tarde un poquito más. Y bueno, después quedé embarazada. Yo creo que fue la bendición de Dios, sí. Que dijo, Daniela, hacemos un parate. Pero lo más hermoso de mi vida, mi hijo Maximiliano, que me está acompañando, por supuesto, y con toda mi familia, ¿no? Y bueno, me quedé embarazada y él nació y es como que paré un poquito para ocuparme de él, por supuesto, ¿no? Y después como que tuve así unos momentos de un poco de miedo, de que me costaba retomar y bueno, después lo miraba a él y decidí que tenía que sí o sí terminar y bueno, con mucho sacrificio y ayuda de todos, ¿no? De toda la familia, porque cuando tenés un bebé en conjunto también te cambia la vida como el estudio. Te cambia todo porque tenés que estudiar a horas que a la madrugada cuando se duerme, bueno, así que, pero buenísimo, él por suerte también me reayuda y todos me ayudan, así que. Exactamente, y hoy estás acá, abogada, egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata, que seguramente te ha dejado marcado hermosos recuerdos. Hermosos recuerdos, personas, la verdad que muy lindo y bueno, terminé el año pasado en diciembre de 2017, y ahí me enteré que se abría la carrera de profesorado universitario para no perder el hilo. Por eso yo quería que vos vengas a esta entrevista, para mostrarle a la gente del otro lado que no, o sea, que Daniela no se quedó solo con la carrera el título de abogada, sino que sigue estudiando, ahora está en un posgrado, tiene bebé, tiene esposo que atender, papá, mamá, todo, ¿no? Sí, todo, si te organizas, todo se puede. Cuesta un poquito más, pero bueno, todo tiene su fruto también, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que todo lo que cuesta, pero si después tiene su fruto, se disfruta, ¿no? ¿A quién quieres regalar esta noche? Además del papá, seguramente que está con la baba, pañuelito. Ah, sí, papá. Y la única nena. Ellos sí, son mis acompañantes, mi madre y mi padre, que les debo todo, la verdad, siempre. Bueno, me estoy emocionando. No, Daniela, que después tenés que ocupar el lugar de él. Así que, bueno, a mis padres primero que nada y después, bueno, por supuesto, con todo mi corazón lo que amo a mi hijo, a mis hermanos, a mi marido, todos los que me acompañan, mi familia, que son varios, entonces a todos les agradezco y les regalo esta noche. Espectacular. Bueno, y desde ahí escuchamos Daniela Romero, la hija de Rubén Roberto Romero, esta nota también tan especial, que se puede. Viene la familia, viene todo, pero se puede siempre. Estudiando cambia la vida, pero para mejor.
Bueno, y como esta es una noche especial, qué mejor también que escuchar y acercarse también a la familia, cómo está. Yo hago así de sorpresa. Bueno, sí, porque no solo a la esposa hay que entrevistarle, él ya todos los días lo vemos por televisión. Vamos ahora a conocer a la esposa y a la mamá de Daniela Romero. ¿Cómo estás? Ay, estoy re contenta, muy emocionada, por supuesto. Es un gran logro, con mucho esfuerzo. Bueno, felices, toda la familia feliz. Ella hoy nos hablaba en la entrevista que también le realizamos de todo el apoyo de la familia que lo necesitó muchísimo por ese pequeñín que se vino en camino. Obvio, obvio. Creo que fue la fuerza también que le dio para el último paso y salir adelante. Bueno, un mensaje. Sí, sí. Tanto fue ese envión que al poquito tiempo de recibirse, ya, bueno, que fue a fin de año cuando rindió el último examen. Y bueno, a los poquitos meses ya comenzando de vuelta a estudiar y seguir este año, también con mucho esfuerzo, pero bueno, eso es lo que escuchábamos hoy ahí en el mensaje del rector, ¿no? Exactamente. Ese es el también, sí, siempre adelante con esfuerzo y seguir estudiando y actualizándose. Así que bueno, nosotros felices y le deseamos los mejores éxitos, que sea una buena profesional. Bueno, muchísimas gracias y vamos a culminar esta nota, que le parece, con un mensaje para su hija, la abogada Daniela Romero. Ay, ¿qué le puedo decir? Ya le dije tantas cosas. Bueno, no quiero emocionarme, pero todo lo mejor para ella, se lo merece por todo su esfuerzo, por la buena personita que es, así que creo que todo le irá bien, de aquí en más. Y bueno, la familia, los papis, los hermanos, bueno, y sobrinos y todo el resto de la familia seguramente la va a estar acompañando y dándole una manito cada vez que la necesito, por supuesto. Así que, y sus amistades también, que también la quieren muchísimo. También, amistades que son muy valiosas para ella y las tiene muy presente y que siempre están, y bueno, y creo que ya están emprendiendo un proyecto para seguir. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias Mariela, muy amable, gracias. Gracias. Bellos es. Toda esta fuerza. Y a continuación, la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, licenciada Noelia Zacarías, tomará el juramento a los egresados. Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar vuestras profesiones en pos de los principios éticos, tanto personales como sociales y profesionales, propios de un ciudadano que aspira al bien común, al desarrollo de la nación y al fortalecimiento del sistema democrático? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria y vuestro honor os lo demanden.